Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Diego, te veo ahí con esos nuevos emojis. Claro que sí, así me gusta. Con esos grandísimos nuevos emojis como como suscriptor de Twitch. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Miki, buenos días. Buenos días porque, oye, nunca se sabe, ¿no? Quizá lo estás viendo desde la otra punta del mundo, así que yo siempre digo buenos días, buenas tardes, buenas noches por lo que pueda pasar. JM, buenas Alex, Daniel dice muy buenas. JM dice, preparado para cantar. <coughs> Mira cómo tengo la voz, <coughs> JM. Va a estar difícil. Va a estar difícil. Eh, José dice buenas tardes, yo os digo buenas noches. Giuseppe, eh, bueno, dice Diego primero, y si lo veo a las 3 de la mañana, pues no estaría nada mal, ¿no? Oye, pues adelante, si lo ves a las 3 de la mañana, calculando el uso horario ahora mismo, son 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, pues posiblemente podrías estar cercano a Japón, ¿no? Si no me equivoco. ¿Es posible? ¿O al revés? Va a la inversa, ¿no? Bueno, ya que sé. Yo qué sé. Muy buenas, Joseph. dice buenas madrugadas, efectivamente. Eh, por cierto, te queda bastante, bastante bien, eh, Diego, y también a Daniel le queda muy bien ese loguito de, de último hombre en pie, ¿eh? Ahí, de un mesecito. Les queda, les queda fantástico. ¿Cómo estáis? Hoy venimos preparados para hacer la previa y es y esto es de verdad esto no 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 es de mentira esto es esto es de verdad fidedignamente, la previa de All Elite y también de NXT All Elite y NXT ahí lo lleváis buenas noches nos dice Dani qué tal cómo estás bienvenido bienvenido Bienvenido. Vamos a esperar un par de minutitos a que venga la gente y ya nos animamos como, como si no hubiese un mañana a analizar un poquito lo que va a ser la cartelera de OLED Racing y también la cartelera de NXT. Recordad que, que, bueno, para todos los que seáis suscriptores de Último Hombre en Pie, pues yo estaré metido por aquí en Discord y si os queréis animar, si os queréis pasar en, en el usuario de voz, yo encantado. <coughs> Diego dice, por cierto, no sé quién estaba peor de la voz. En el podcast tuvo Carlos. Estoy, o sea, malísimo, ¿eh? <coughs> me, ha aguantado, me ha aguantado bastante bien en el podcast. Eh, he de decir, me siento muy orgulloso de mí mismo por no toser ni un instante en el podcast. Eh, es increíble, ¿no? Carlos no podía ni hablar prácticamente y yo también estoy un poco con la voz tomada. Pero bueno, en fin, no pasa, no pasa absolutamente nada. Por cierto, Stanner, muchísimas gracias por esa raid. Por esa te cogió la hora, ella. ¿eh? Te cogió la hora y ya me ha abonado a esa raid. Madre mía, muchísimas gracias. Así que, que nada, Brandon, eh, eres un máquina, nos dice muchísimas gracias y gracias por unirte a último hombre en pie. Eres un máquina, nos dice Stanner. Gracias todos, gracias, 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 muchísimas gracias. Aroa nos dice, eres un máquina. Vosotros también, por supuesto, claro que sí, vosotros, vosotros también. Máquina manda a decir Stanner, ya me lo he imaginado, ya me lo he imaginado que veníais de, de un, de un sinver, sinvergüenza, como es el, el bueno de Stanner. Un, un, máquina total, dice José, sois unos malditos sinvergüenzas. ¿eh? stanner, tú el primero, todo el primero. <laughs> gracias tío, gracias, muchísimas gracias. Eh, yo creo que vamos a empezar hablando de NXT, si os parece. Eh, yo creo que, que puede ser interesante comentar lo que lo que va a haber en NXT, aunque aunque no le Elite pues tienen ese especial, ¿no? Pero como viene, como vuelve, no como habéis escuchado en el podcast del día de hoy, pues oye nunca 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 está de más, ¿no? Nunca está de más. Eh, vamos a esperar que se una. Nada, un par de minutitos la gente, vamos a comentar un poquito qué tal, cómo estáis y empezamos directamente con esta, con esta magnífica previa. Es, es un día otra vez interesante, ¿no? Es un día tremendo, eh, espero no morirme en el intento, ¿no? Eh, pero, pero aquí estamos, aquí estamos, no me puedo ni reír, de, Dios mío, Dios mío, mañana vamos a estar al pie del cañón, eso sí, ¿eh? Con el podcast, no os preocupéis. También... Eh, le comenté a, a Miguel, eh, Miguel Uceda, ¿no? Que hace las reviews con nosotros en el, en el podcast los cada jueves, ¿no? A ver si se quería pasar por aquí. Y, y la verdad es que. Y la verdad es que a lo mejor se pasa por aquí algún algún minutito. Gracias Diego por esa hidratación. Muchísimas gracias. Hace unos momentos me comí un fake match card de un Edge y Pris versus Valorio y Riley. Lo he visto también ese fake. Eh, no tenía mucho sentido, ¿no? Volver a traer a, en este caso a Damian Priest a NXT, teniendo en cuenta, pues bueno, que, que Damian Priest ya ha subido definitivamente al roster principal. <coughs> Así que era, era prácticamente imposible. Pero bueno, ¿eh? yo, yo, yo si, si esto se hace en algún momento de la vida, oye, lo acepto perfectamente, ¿eh? no hay ningún problema. Si tiene que ser eh, Edge haciendo equipo con Damian Priest, adelante, ¿eh? yo, yo me apunto sin ningún, sin ningún género de dudas. Eh, vamos a empezar directamente con la previa de NXT, porque creo que, que además es... Eh, una previa muy, muy chula, ¿no? Por todo lo que viene, ¿no? Porque además eh, viene con, con una cantidad ingente de, de combates y viene con una cantidad ingente de, de cosas a, a destacar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el retorno de Edge, que eso es lo primero que vamos a tratar, evidentemente, porque el retorno de Edge es, es prácticamente con, condición sine qua non, ¿no? Eh, lo comentábamos en el podcast, se lo cubrábamos un poco, qué podía pasar, qué podía hacer, ¿no? ¿Qué podía suceder en este caso con el tema de Edge? Y milagro, hoy sí que haremos previa, no solo haremos previa, sino que vengo destinado a hacer única y exclusivamente una previa. Va a estar difícil, va a estar complicado, pero creo que podemos hacerlo, creo que podemos hacerlo. <laughs> no sé qué pensáis del tema Edge, no sé qué, qué os ha parecido, creéis que, que ha sido algo sorprendente que aparezca en NXT, creéis que él ya lo ha confirmado en el día de hoy, ¿no? Voy a estar todas las semanas en los máximos shows posibles. Voy a ser agente libre, voy a fluctuar, no voy a tener una casa fija y me voy a centrar en eh, tener el mejor road to WrestleMania posible. Y la verdad es que, vamos, eso es fantástico, ¿no? Fantástico para, para el espectador. Eh, que aparezcan en XT es, es sin duda una buena decisión. Eh, Diego nos dice: Yo ya lo dije aquí, si quieren hacer algo decente, lo mejor es Reigns, si no, va a ser algo descafeinado. Sí, o sea, yo creo que todos tenemos claro que esta llegada de de hecha a NXT es única y exclusivamente pues eh, para, para que el aficionado pues aparezca, tenga su momentito, ¿no? Tenga ganas de ver NXT, a ver qué va a pasar, con quién se va a juntar, qué vamos a tener, ¿no? Es, es interesante, es interesante. Brandon nos dice: ¿Tiene sentido que vaya y tenga un segmento con fin valor? Eso sí, al que debe retar esa Reigns, efectivamente. Yo creo que, que aquí nadie tiene ningún tipo de duda, ¿no? Eh, José dice, los fanboys de OLED Dressing dirán eh, ve, ve cómo nos contraprograman con Edge. Yo es que sinceramente no, no, no creo que sea una contraprogramación, porque es que tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo que en este caso tengamos a un Edge. Pues hablando por lo menos, aunque sea, ¿no? Con, con Fin valor que tenga pues algún tipo de instancia, algún tipo de momento, que nos puedan sembrar la duda. Esto es como el combate de Roman Reigns contra Kevin Owens en Royal Rumble. Sabíamos que iba a perder Kevin Owens, lo sabíamos, ¿no? Menos, <laughs> menos Paul Heyman, que no sabía abrir las esposas, todos los demás sabíamos que iba a ganar eh, Roman Reigns. Y, y, esto es, y eso está claro, ¿no? Aún así nos ofrecieron un combate del copón, ¿no? Y esto puede pasar lo mismo perfectamente. Nos pueden ofrecer un segmento, un segmento de la leche. Entonces, a mí me parece fantástico. Que vaya a todos los sitios, que sea itinerante, que sea como, como una feria prácticamente, ¿no? Que, que Edge vaya a todos los pueblos, a todo lo que sea. Eh, es así. Es así. Eh, nos comentan por aquí. Eh... Mm -mm. Para intentar ganar una semanita a OLED Dressing, bueno, no sé si les van a ganar, no sé si no les van a ganar, yo no tengo ni la más remota idea, pero tampoco, tampoco es algo que me interese demasiado, ¿eh? no, no os voy a engañar. Quiero decir, no me importan los ratings demasiado, con más que que veamos un buen show, ¿no? Y yo creo que esa es la pretensión, la pretensión final. No, Carlos, llegas en el perfecto momento, acabamos de empezar, así que bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Eh, Vamos a seguir leyendo por arriba. No le veo el sentido a que lo comparen con Goldberg. Tan solo hay que mirar su estado físico y el tiempo que aguanta en Ring. Bueno, es que ya se vio, ¿no? Una hora en el Royal Rumble, ¿no? Eh, yo tenía en mi cronómetro 58 minutos. WWE ha decidido que sea un Royal Rumble de una hora. Pues vale, pues un Royal Rumble de una hora, ¿no? Entonces, eh... Y ya me diréis cuándo en su vida ha aguantado Golver una hora en un ring. Nunca jamás de la historia, ¿no? Eh, Golver está acostumbrado a tener sprints cortos, muy potentes y muy poderosos. Y más allá de eso, poquita cosa. Gracias, Dani, por la hidratación. <coughs> y es, es que es imposible es imposible compararlo porque no tiene nada que ver además no la gente yo creo que la gente que, que compara a a Goldberg con Edge se equivoca se equivoca categóricamente porque no son el mismo luchador no tienen la misma eh, el mismo gusto por la lucha libre ni por el negocio ni por lo que significa no no es lo mismo no es lo mismo yo creo que no tiene nada que ver en este caso Um, las cosas como son. Y uh, nos pregunta Kim velo y un Turgil de Edge eh, será muy pronto aún. Es algo que comentamos también en el podcast, en el día de hoy, de hoy ¿no? Yo creo que también podría ser algo, algo a tener en cuenta. Y es que um, un Turgil de Edge, quizá no ahora, pero sí en el futuro, podría, podría darle un poquito más de, de tiempo y de oxígeno al propio personaje de Edge, que se vuelva otra vez el oportunista, que pueda tener momentos de, interesantes por ahí. Que ahora veamos al true baby face que vuelve de una lesión <coughs> perdón que vuelve de una lesión y que vuelve de ser alguien importante, entonces que se convierta, no que le cambie el chip y que diga, wow, este es el momento, no este es el momento. Estaría, estaría realmente bien. Diego dice, también te digo, no creo que la gente quiera ver a Edge de Hill, porque precisamente el Edge que nos enamoró es el Hill. Claro, ahí está, no que nos gusta tanto el Edge Hill, que aún así yo creo que sería Hill, pero, <laughs> pero a ojos del espectador seguiría siendo un gran luchador. Andy nos pregunta, ¿Randy Orton versus Edge en WrestleMania es posible? Yo fíjate que te diría que no, que en este mismo momento no, creo que hay otras cosas eh, que, están, que están pasando, que creo que son más importantes y que creo que dejan atrás lo que fue ese Randy Orton contra Edge. Daniel nos dice, no acabo de entender dónde ha quedado lo de que los luchadores del main roster no se mezclen con NXT porque el asunto no es que mejore allí. Pues yo también tenía la gran duda y ya lo comentamos en la previa aquí que hicimos en Twitch del Royal Rumble de si van a aparecer luchadores de NXT o no porque eran dos burbujas de COVID-19 diferentes. Pues parece que sí, parece que WWE los testea previamente. Y que los, los lanza al ruedo, ¿no? Y es, es algo, algo que no entiendo realmente. Es decir, no, no entiendo la política de la WWE desde el puro desconocimiento, ¿eh? No, no desde el punto de la crítica ni nada. No la entiendo realmente. Eh, no la entiendo, no sé qué están haciendo. No sé si están haciendo eh, controles cada vez que hay un show. No sé si están haciendo controles periódicos. No tengo ni la más remota idea, ¿no? Y eso es algo que... que... Que en cuanto a transparencia de una empresa privada, pues tú siempre quieres, ¿no? Y es una empresa privada que al fin y al cabo está en bolsa, ¿no? Entonces yo creo que deberían ser mucho más transparentes de lo que son, sinceramente. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. <coughs> King dice, dice, sí, la verdad es que fue tan bueno de Gil que, que es imposible odiarlo. Ha hecho, nunca puedes odiarlo de ninguna de las formas, ¿no? Es increíble. Mm. Um, Svelte nos dice, hola, sé que estamos hablando de previas, pero espero y deseo que, que el directo degenere. <laughs> Nunca se sabe, nunca se sabe. Ya sabéis que yo le doy máxima prioridad al chat. Y que si el chat quiere hablar de una cosa, el chat eh, es, es soberano. El pueblo es soberano, con lo cual aquí se habla de lo que quiera el chat. Ya lo, ya lo sabéis. Um, ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, ¿Qué más tenemos por aquí? Todos llorando porque se nos fue Lars Sullivan, ¿verdad? Sí, Carlos, la verdad es que ha sido una pérdida irreemplazable, ¿eh? Yo no sé qué vamos a hacer sin Lars Sullivan, de verdad. Es increíble. ¿eh? El tema de la Sullivan es un tema muy espinoso, es un tema muy escabroso, pero es uno de los pocos temas en el que literalmente todo el mundo está de acuerdo. Nadie quería ver a la Sullivan en el ring, ni por su habilidad, ni por cómo era tanto dentro como fuera del ring. Nadie, literalmente nadie, ¿no? Entonces, <coughs> yo creo que aquí no. No hay ningún tipo de duda, ¿no? El Lars Sullivan a su casa y posiblemente no lo volvamos a ver nunca más en un ring, porque no sé, yo ahora mismo no tengo los datos encima de la mesa, pero juraría que era un prospecto directamente de la WWE, con lo cual eh, no tiene muy buena pinta el futuro del Lars Sullivan ni a corto ni a medio plazo, sinceramente. Eh, así que, que no lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Eh, espero que. Espero que. que... <laughs> Sé que estamos hablando de precios, pero espero que el dinero te genere. Y luego nos pregunta, habla, nos dice Diego, hablamos de Nextil y luego degeneramos. Efectivamente. Lo que vosotros queráis, lo que vosotros queráis. Eh, hay que cuidarse, Dani, muchísimas gracias. Eh, mejor que Edge y Randy vayan a otra cosa. Sí, Randy Orton tiene cuentas pendientes con The Fiend, con lo cual, adelante, adelante con ello. Andy nos dice: Con las últimas semanas de aparición de Tony Khan en Impact, ¿será que la compró? No, no la compró, pero están jugando mucho a eso, ¿no? Están jugando a, a decirnos. Eh, bueno, que tienen sus más y sus menos, ¿no? Tony Khan está haciendo, yo creo, un bastante buen papel como Gil, ya sabéis que no actúa como papel, como tal, como eh, alguien, como carácter en pantalla en All Elite Wrestling, pero sí lo hace aquí en Impact Wrestling y creo que lo hace bastante, bastante bien, que le sale muy bien, que creo que además es un personaje muy divertido, muy jocoso, que intenta, pues, eh, llegar al extremo, ¿no? Y que es una broma muy fácil, una broma que, pero, pero que te llega, ¿no? Me gustan bastante los segmentos con Tony Giovanni y Tony Khan. Eh, Tony Khan no ha comprado Impact Wrestling de momento, pero nunca se sabe, ¿eh? la vida de los multimillonarios todo puede ocurrir de un día para otro, ¿no? Esto es como comprar el pan, ¿no? Eh, nunca se sabe, pero sí que es cierto que de momento me está gustando lo que están haciendo Impact y All Elite Wrestling. Solo espero que tengamos un pelín más de evolución, porque ayer mismo en Impact tampoco vimos gran cosa, no nos vamos a engañar. ¿eh? Tuvimos un segmentito de Private Party, pero luego poca cosa, ¿no? No me interesó demasiado lo que ocurrió en Impact, tampoco evolucionaron nada demasiado halagüeño para eso que vamos a tener eh, de cara a No Surrender, que es, no es... no diría que es un pay-per-view, diría que es algo... que es un evento que se paga, ¿no? Es que es diferente, ¿no? No es un gran pay-per-view como tal, sino que es un pay-per-view eh, intermedio, vamos a decir, de Impact, y ahí participarán Private Party contra contra los Good Brothers. Daniel nos decía... Ah, mira, ya te han andaba... Carlos dice, ya te andaban cancelando por Twitter. Sí, de verdad, ¿eh? Es increíble, ¿no? Es, es increíble como yo simplemente numeré cosas, ¿no? Y supongo que se, todo, todo en Twitter se tergiversa, no pasa nada. Uno, uno sale a aclarar lo que, lo que quiere decir de verdad y ya está. Y no pasa, no pasa nada, ¿no? Pero es la cultura del, del, del cancelar en, en todos los momentos, ¿no? Yo creo que, o sea, la gente que lo, que lo comentó lo hizo sin ninguna maldad, ¿no? Yo creo que, que todos estábamos de acuerdo en quién era la Sullivan y poco más, ¿no? <coughs> y ya está sin más sin más sin más eh, Daniel nos dice lo de Sullivan no lo entenderé en la vida pegaba más en 1992 que ahora efectivamente justo además ayer vimos el Royal Rumble del 92 y hubiese pegado muchísimo más ¿no? al estilo de un tipo King Kong Bandy ¿no? un tipo eh, cosas así ¿no? un tipo luchador de, de, de ese calibre ¿no? Svel nos dice hablando de Tony Khan hill ¿qué te parecería McMahon como Chairman Hill bueno o sea ya lo vimos y yo creo que ya Vince McMahon está otra cosa ¿no? es un tipo que es un septuagenario 75 añazos que tiene el buen hombre tiene que, que mantenerse vivo y yo creo que esa es su, pri su principal pretensión. Tiene que, tiene, que tiene que mantenerse vivo y luego lo que tiene que hacer es seguir siendo el gran empresario que es, ¿no? Porque de en el apartado de buqueo será... Ehm... Todo lo malo que sea, y es, yo creo que también ahí estamos todos de acuerdo, que ha perdido el toque y lo perdió hace muchos años, pero sinceramente, en el apartado económico, con la venta de los derechos de la WWE Negura Pico, por mil millones, con NXT India, la expansión, madre del amor hermoso, ¿eh? Eh, es increíble. Es, 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 es increíble. Ah, amigo, ¿qué te parecía? ¿Qué te parecía? <laughs> ¿Qué me parecía Vince McMahon como Chairman Hill? Me parecía brutal. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga, no? Ese feudo que tiene contra Stone Cold y Steve Austin es posiblemente uno de los mejores feudos de la historia de la WWE, no el mejor. Eh, espectacular, ¿no? Quiero decir, no, no, hay, no hay mucho más que hablar en ese tema, ¿no? Entendí mal la pregunta, finalmente, sí, sí, sí. Eh, Diego nos dice con el tema de Impact y de Tony Khan si, que él cree que al final se acabará comprando por parte de O'Leary Wrestling y pienso que es un paso necesario si O'Leary Wrestling quiere luchar en un futuro de tú a tú con WWE. Yo no lo veo ahora, no lo veo a medio plazo tampoco. Ya veremos qué ocurre en el futuro, ya veremos cómo, cómo va esto eh, en, evolucionando. ¿no? no lo veo ahora mismo, pero nunca, nunca se sabe. Nunca se sabe. Eh, King Velo nos dice: tema nuevo, por cierto, Fran, gracias por ese estiramiento. Yo me estiro que todavía no había llegado a esa parte del chat que os quiero leer a todos. Por cierto, bienvenidos eh, tanto Sportman como Miro. ¿Qué tal? Eh, cómo, ¿Cómo estáis? <coughs> ¿Qué te parecería? <coughs> Perdón. ¿Qué te parecería el Sina versus Randy, ambos con 16 renados para el título vacante en un récord car versus carrera o alguna estipulación destacable? Yo fíjate que no los metería por un título, pero sí los metería con, en un combate de, de una estipulación de alto calibre, ¿no? al estilo de lo que tú dices, ¿no? o quizá eh, no récord contra carrera, pero sí eh, muy posiblemente la última aparición de ambos o una aparición que pueda ser definitoria, venderlo como tal, ¿no? como, como hicieron eh, con el de Rock contra John Cena, como que lo vendieron ¿no? como la última vez. ¿no? Por cierto, gracias por esa unión a, a último hombre en pie. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Um, Brando nos dice, se viene un buen NXT, los torneos tag masculino y femenino están siendo muy buenos, están siendo notables y además creo sinceramente que están haciendo... Muy bien para la empresa en todos los sentidos. WWE está haciendo las cosas bastante bastante bien con su subdivisión de desarrollo. Eh, a pesar de que yo creo que es una tercera marca en XT. Y lo están haciendo realmente bien porque están derivando combates al Chuo 5 Life. Ahora Chuo5 Live se ha convertido en, en algo tremendo. Y yo creo que es de obligado visionado. Eh, son, es media horita, se ven dos combates de alrededor de 8-10 minutos y son fantásticos. De verdad, eh. os los lo, lo recomiendo mucho. Daniel eh, nos dice, de momento, eh, que lo de la segunda marca de Olympiadur se paralizó mucho y no es nada que el dinero no lo arregle. De momento, lo que tenemos confirmado es que van a tener una hora extra en TNT, en principio, y van a tener una hora, no me lo creo, no me lo creo. Todavía no había llegado a eso, ¿eh? Todavía no había llegado a eso. Eh, Svelte ha canjeado, esbelt ha canjeado un sin gafas. Sin gafas significa que yo no veo absolutamente nada porque tengo 5,5 y 4,5 y y de miopía, tengo astigmatismo y visión borrosa, con lo cual no voy a poder leer el chat, con lo cual yo si queréis me quito las gafas, ahora bien, no leo literalmente nada del chat, o sea, ni siquiera si me pongo aquí cerca voy a leer el chat. Lo siento mucho chicos, no puedo hablar de nada porque no leo el chat y además a mí me pasa una cosa curiosa sin gafas y es que cuando me quito las gafas no oigo. Dios, esto es curioso, porque no veo la boca de los demás, entonces me pierdo y, y no veo nada. Eh, ahora mismo solo estoy viendo manchas, gente. Así que, por favor, con tu permiso, señor Chose, señor Svelte, me voy a poner las gafas. Gracias por esos puntos, pero me voy a poner las gafas. Porque, porque no veo nada. No veo nada, ¿vale? Eh, último topo en pie, por favor. Eh, ef, efísima en el chat. Es decir, no veo nada incluso, e eh, incluso me mareo. O sea, si no tengo gafas, si no llevo las gafas, incluso me mareo. Con lo cual, es que. Eh, es que es una locura. Eh, es, que, es que es una locura. <laughs> es una locura. No lo sé. No lo sé. Eh, casi me muero. Eh. Ya os lo digo. Eh. He sufrido bastante. A mí, me ha, ha habido algún momento de mi vida en el que yo me he levantado, no he dejado las gafas en el sitio donde normalmente tenían que estar, entonces las he perdido por ahí, las tiré por no sé dónde, o me quedé dormido con las gafas, se perdieron por la cama y literalmente he pasado el peor momento de mi vida, porque digo, no, me voy a quedar ciego, no voy a poder salir ni a, ni a, la, ni a la puerta de la calle, ¿no? Es increíble. Pero bueno, Esbel, gracias por esos puntos de visionado que has gastado. Eh, no veo nada, así que voy a proceder a ponerme las gafas para leer el chat. <laughs> Miki nos decía... Eh, recuperada la, la visión, Miki nos decía: Lars me recuerda un poco a Snitsky, eh, efectivamente. Eh, Andy nos decía: ¿Qué empresas de Rising pueden quebrar este año? Hombre, pues yo diría que muchas independientes quebraron el año pasado por el tema de la pandemia, ¿no? y muchas de ellas al final pues eh, acabaron, acabaron sufriendo muchísimo. Entonces, no sé qué deciros. Eh, ahora mismo yo creo que GCW ha sabido rebotar bastante bien, pero si tuviese que apostar por alguna sería por alguna independiente más floja. No por GCW, que parece la cúspide de las independientes, pero quizá alguna un poquito más floja. Entonces, eh, por eso apostaría yo. Sí, pero espero y deseo que ninguna, que ninguna cierre, ¿no? Porque todo lo que hacen las independientes es, es digno de, de visionado, sin ningún tipo de dudas. Sportman nos decía muy buenas a todos, ya te hemos saludado antes, si no me equivoco. Bienvenido. Eh, Dani Vince, que siga si quiere, pero la parte empresarial que deje el buqueo a otros, sí, pero bueno, luego pasa lo que pasa, ¿no? Y es que llega, le da el venazo, como el día de su cumpleaños, que decidió pasarse todo el día viendo Monday Narro y cambiando el. <coughs> Cambiando el guión y a sus 75 años, en su cumpleaños, decidió cambiar todo el guión y acabó el guión 15 minutos antes de que empezase, de que empezase el show, ¿eh? Magnífico, es, es increíble. Entonces, <coughs> pues mira, Javier, sin morirse, Alex, eh, Joe, Ander. Madre del amor hermoso. ¿A Sina le, le pegaría un personaje de Hollywood, eh, Sina, en su regreso? Pues sí, además con, con ese tupé, le pega bastante, bastante bien, Javier. Yo me apunto a eso, sin ningún lugar a dudas. <coughs> Anders nos dice, ¿por qué tengo un, un, un número puesto delante de mi, de mi nombre? Creo, <coughs> perdón, creo que es porque te suscribiste de los primeros. Entonces, al suscribirte de los primeros al, al, a Último Hombre en pie, con Prime o con lo que sea, con lo que sea, os podéis suscribir si es con Prime es gratuito, o sea, os regalan una suscripción gratuita pagando el, el Amazon Prime. Pues yo creo que es por eso. <coughs> y que te dieron el número uno y ahora siempre, jamás, eh, para, por siempre, jamás vas a tener ese número uno delante. <laughs> Efectivamente, Sportman te dice eso. Muchas Fs por mis, por mis gafas. Eh, ¿No te gustan las lentillas? Tengo lentillas, lo que pasa es que eh, tengo, tengo tantos problemas en, en mi visión como tal que, sinceramente, prefiero llevar gafas. Me es, me es más cómodo, las llevo todo el día y solo me las pongo para hacer deporte, las lentillas. Y hasta ahora estoy jugando mucho a Paddle. <laughs> es algo curioso porque. Ah, mira, Miki nos dice, sí, el número uno es de fundadores del canal, con el afiliado son los 10 primeros y con el partner los 25. Ah, mira, pues fíjate, fíjate, ahí está. <coughs> Por pues lo que os decía, ¿no? Que mmm, Que ahora me estoy aficionando mucho al pádel. Y ahora llevo lentillas, evidentemente, para jugar a pádel. <coughs> me estoy aficionando tanto que me he puesto a ver vídeos, incluso y todo de paddle. Mientras estoy comiendo, me pongo vídeos de paddle. Paquito Navarro, Juan Lebrón, madre mía, madre mía. ¿eh? Madre mía. Eh, He llegado a un punto de mi vida en el que el pádel es literalmente eh, el, el juego de los señores mayores. Y estoy yo aquí jugando a pádel como si fuese esto en la, la Copa del Mundo, ¿no? Es, es increíble. Es increíble, pero ahí estoy. Ahí estoy yo jugando a pádel semanita tras semana. Dani, a tu salud. Yo era bastante malo, Diego, pero he mejorado con el tiempo. Y ahora soy nivel medio-bajo. <laughs> Medio bajo, todavía no consigo hacer ningún por tres, no consigo sacar la, la bola de la pista ni nada de eso, pero alguna dejadita te comes, eso seguro. <laughs> Javier nos pregunta, Alex, ¿qué piensas hasta ahora del reinado de Omega? A mi parecer se está quedando un poco opacado por la alianza con Impact. A mí me está gustando y, <coughs> y esto es algo que normalmente comento y que, y que siempre, siempre yo creo que está bien repetirlo, ¿no? <coughs> Perdón, de verdad, es que no puedo, eh eh, hay dos cosas muy buenas que tienen NXT y All Elite, por ejemplo. Y son que lo hacen muy bien con sus superestrellas campeonas. Mm, a mi parecer, por lo menos, eh, como visión eh, puramente personal, ¿no? Ya no es tanto un análisis, sino como un gusto personal, ¿no? Pero si nos centramos más en el apartado analítico como tal, o en el apartado más un poco imparcial, eh, podemos decir que los luchadores de NXT y también de, de All Elite tienen un gran push que llega a acabar en un título y luego tienen relax, ¿no? Es decir, se centran en lo importante y los luchadores periféricos, los luchadores que vienen desde abajo, son los luchadores que llevan el feudo a sus espaldas. ¿Qué consigues con esto? Relajar al campeón, que el campeón mantenga su aura, que sea una atracción especial de momentos puntuales, como es Yoshirai o como es Finn Valor, y que el que venga detrás... Tenga que labrarse el camino para ser o para tener un buen feudo. ¿Qué consigues con esto? Mantener el aura y el estatus de tus campeones y además conseguir que los retadores se sientan tremendamente fuertes porque aparecen en pantalla en muchas ocasiones y tienen sus momentos especiales. Me parece fantástica esa fórmula, creo que es la fórmula perfecta y creo que es algo que están haciendo muy bien tanto NXT como All Elite Wrestling. <coughs> Sporma nos dice: el pádel es un vicio como mola, mola muchísimo. El pádel mola muchísimo. Eh, es muy fácil de jugar, luego se te complica mucho. Y lo mejor de todo es que si tienes a otras tres personas que tienen el mismo nivel que tú, te lo pasas genial. Ya seas bueno, malo, mediano, regular. Da igual, te lo pasas, te lo pasas genial. Eh, a Diego le gusta el ping-pong. Bueno, 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 bueno. Eh, Dani juega al frontón con raquetas de tenis en su pueblo. Cómo no, el típico, el típico pueblo. <laughs> el típico pueblo. Eh, Sportman dice: Yo juego cuando puedo con los amigos, ya sea individual o en dobles. Yo, fíjate que dobles he jugado, o sea, perdón, individual juega muy poquito, pero es que tienen que ser pistas especiales, porque si no, se te hace muy largo. Eh, JM, el pádel, hombre, por supuesto no es el pádel surf, sino que es el pádel como tal, la raquetita con, con paredes ¿no? Aquí es, eh, por lo menos aquí en España se juega un montón, ¿no? Yo la verdad es que siempre que vamos a coger pistas eh, es que es imposible coger pistas porque hay un montón, un montón de gente que, que juega al pádel, ¿no? A día de hoy y es interesante, además yo tengo la gran suerte de vivir en como en un pueblo, ¿no? En las afueras de Barcelona, que, que tiene bastantes, bastantes pistas de, de pádel y ahora mismo que estamos como confinados municipalmente, pues puedo elegir, por suerte Ojo, de los que llega 100 habitantes, entonces tienes paredes a raudales para darle caña ¿eh? al, al, al frontón. <laughs> tienes paredes, tienes paredes a, a, a vamos, para dar y para regalar, eh. Chicos, ¿qué os parece si vamos a hacer la previa, ¿no? ¿Qué os parece si hacemos si hacemos la previa? Eh, el Hall of Famer Edge va a ser el tema de, de la aparición, ¿no? No sabemos cómo ni cuándo, ¿no? Yo doy mi opinión en el podcast de, del día de hoy. Tenemos otra cosita interesante. Santos Escobar va a defender su título contra Kurt Stallion. Kurt Stallion va a tener una oportunidad titular, la oportunidad titular que no tuvo la semana pasada. Entonces, pregunta, gente del chat. Pregunta, ¿cómo veis... A Kurt Stallion, ¿lo habéis seguido? ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis qué, te, qué os puede ofrecer en el ring? ¿O, ¿O vais de nuevas en este sentido? ¿Cómo veis a Kurt Stallion? ¿Quién creéis, eh, ¿Qué creéis que, que puede salir de, de ahí? Y sobre todo, ¿qué creéis que puede salir de esa carta del tarot que parece que es Carrion Cross que va por Santos Escobar? Ojito, cuidado, ¿no? Que eso también puede ser algo muy interesante. Miro dice directamente que no tiene ni idea de quién es. Así me gusta. Así me gusta. Eh, Brandon nos dice retador de transición, pero espero que sea buena lucha. Eh, <laughs> Para los que no lo sepáis, eh, Kurt Stallion es un tipo que ficharon recientemente. Es un tipo. Voy de nuevas, dice Dani. O sea, veo que, que mucha gente no conoce el trabajo de, de Kurt Stallion. Pues bueno, Kurt Stallion es un tipo que apareció de repente. Solo sé que tiene famita en las indies. La tiene, la tiene muchísimo. Eh, yo creí que esa carta era de Eddie Murphy. No, no, no. Es la carta que enseña. Que enseña Scarlett en un segmento previo Y es la cartita Esa del tarot que te dice Te voy a matar, te voy a destrozar eh, <coughs> Esbel, tienen que ir unificando los títulos cuanto antes ¿Qué títulos? ¿Qué títulos? Esa es la pregunta del millón Yo veo un combate bueno, Santos se retiene y Carre lo ataca Me parecería una buena decisión Ojito, 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 ojito Miguel, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, señor Miguel? Aquí, que acabamos de llegar de clase ahora mismo. Increíble. increíble. Un poquito para, para, para aquí, para último hombre en pie, por supuesto. Ojo, Miguel, un segundín que te voy a poner en pantalla. Miguel, Miguelín, Miguel Oncio. El bueno. ¿Qué tal, ¿Qué tal estáis todos? Miguel apareció por aquí. Un Miguel Salvaje apareció. Y, <laughs> y creo que aquí estás en, en, en enorme. A ver, un segundo. Todavía no, no, todavía no se te ve, todavía no se te ve. Estábamos hablando, Miguel, por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día, tío? ¿Bien o qué? Muy bien, muy bien. Wow, ocupadísimo. He estado ahí lleno de, de curro, de trabajo, ahora acabo de terminar las clases, pero lo que te digo, siempre hay un huequito para hablar aquí con colegas, con todos vosotros. Así me gustan, así me gusta. Y a ver qué tenemos esta noche, que ojo que se vienen shows muy sólidos, ¿eh? Se viene. Se viene el momento estelar. Se viene el momento estelar, por cierto. Yo creo que, que ahora. Ahora se te ve ya, ahora ya se te ve, Miguel. ¿Qué tal, muy cómo bien. estás, tío, Miguel? ¿Qué muy tal, bien, estás? muy bien, un placer estar aquí. Y, y nada, y analizar lo que se viene en esta tremenda noche de, de miércoles. Tiene, tiene buena pinta, ¿eh? no te voy a engañar. Tiene bastante, bastante buena pinta. Por cierto, voy a intentar probar una cosa que hice la última vez que, que me salió fatal para todo el mundo que esté. Para todo el mundo que estuviese en. En el último streaming que hicimos, eh, si os acordáis, previo al Real Rumble, no me sale. Bueno, no pasa nada. Creo que la gente... Uy, 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 que estoy quitando aquí cosas. Ahora sí, Miguel. Ahora sí, que no se te veía. Ahora sí. Um... Yo creo que ahora sí, ahora sí se te ve. Se te, yo creo que se te escuchará con un pelín de, de, de retraso, de lag, no sé por qué pasa eso, gente, si alguien me puede ayudar adelante. Pero, pero no hay problema. Eh, se te va a escuchar bien. Los problemas del directo, Diego, efectivamente. Como siempre, como siempre, si sí, no pasa nada. Estamos hablando, Miguel, justo, cuando has llegado, de, de Kurt Stallion. Recordemos, pues. J.M. dice: recordemos las legendarias cuatro voces del domingo. Fue... <laughs> Había como 50 conversaciones a la vez, ¿sabes? Fue maravilloso, fue, fue maravilloso. Eh... Es curioso porque estábamos hablando de Kurt Stallion y aquí mucha gente no conocía quién era Kurt Stallion, ¿no? Entonces yo estaba aplicando un poco que pues, es un tipo que, que viene de las independientes, que viene pues de, del, del abrazo de la WWE con Wolf y demás, y que es un luchador bastante, bastante sólido, que lo estaba haciendo bastante, bastante bien, en este caso en Show Five Live. Por cierto, qué grandes 20 minutos de directo, <laughs> efectivamente. Y, y es el típico luchador, ¿verdad, Miguel? Que es como, como un luchador genérico, es como el típico luchador genérico número 87, pero que lucha. Luego en el ring es un tipo como que se transforma, ¿no? Que es muy especial. Y yo creo que puede tener un, una muy buena actuación en este NXT. Ha estado en, en 205, ¿verdad? Últimamente. Uh -huh. Con victorias, hecho... con equipo, con August Grey y demás, sí, sí. De hecho, siempre que hemos hablado fuera de micros, en. Eh, cuando hemos acabado de grabar último Hombre, y siempre se ha hablado muy bien de, de Kurt Stallion uh -huh. y, de, y de la gente de 205 Live que, que siempre suele pasar desgraciadamente por debajo del radar uh -huh. por, por el tema del producto que están ofreciendo últimamente eh, y además que la marca es la marca es, es, tristemente está relegada a un tercer no en un cuarto plano pero, pero las críticas que estoy oyendo de la gente que sigue 205 Live es que es que es tremendo es un tremendo show y, y Kurt Stallion es uno de los que de los que han trabajado muy duro en estos últimos meses en 255 Live, así que a ver si ahora el NXT tiene su, su oportunidad, ¿no? Eh, lo están haciendo muy bien con Chuo Five Life eh, porque eh, con Kurt Stallion ahora lo están trayendo aquí eh, aparece Ashanti Ziadonis. Eh, antes de la lesión iba a tener su momento también en Chuo Five Life en ese Dusty Classic con Desmond Troy, que es un luchador que a mí personalmente me interesa muchísimo son luchadores muy interesantes que están apareciendo en Chuo Five Life y, y yo siempre lo digo ¿no? que quizá esto no es como la camada mm -hmm. esa estelar de los luchadores de Mustafa Ali de, Budi, de Buddy Murphy de Drew Gulak y todo el rollo es evidente que no es así sí, pero, pero que puede ser muy interesante de cara al, <coughs> al futuro con Asanticiadonis, con Desmond Troy, con Kurt Stallion, August Grey, Jake caldas y demás, ¿no? Por cierto, eh, IQ, IQ al máximo ya, ¿eh? Miguel. ¿Eh? 100 de IQ. ¿eh? <laughs> sí, sí, sí. Es que... Es que no veo nada, eh. O sea, tengo la pantalla aquí enfrente y es que no veo nada. Estoy ciegísimo. Eh, han, gast han gastado, han gastado cinco eh, mil puntos de visionado del de, de Svelte, creo que ha sido, para que yo me quite las gafas. Y estaba leyendo el chat, con lo cual, imposible. <laughs> Tú te las quitas y yo me las pongo. ¿no? Sí, o sea, si yo me quito, si yo me quito las gafas, mi, mi mundo se acaba, se termina, se acaba, ya está. No es sé, que... sé, me muero, literalmente. Te entiendo, per te entiendo perfectamente te entiendo perfectamente. <laughs> Es que ellos, yo igual no veo nada. ¿eh? Y, y ojo, de los luchadores que has mencionado, eh, no olvidemos eh, eh, joder eh, que también ha tenido un push reciente en NXT. Es que ahora mismo acabo de llegar de clase y estoy completamente <laughs> perdido. O sea, eh, eh, que ha hecho equipo, o sea, que está con, con Malcolm Vivens. Eh, sí, Tyler Rust. Hayle ¿vale? <coughs> ¿ves? Es que, es que estoy completamente tengo el cerebro embotado de información ahora mismo, ¿sabes? Eh, sí, sí, o sea, es que está apostando, ojo, fuera con la broma que que NXT está apostando últimamente en las últimas semanas por talento a, eh, a proyectar uh -huh. y, y eso me gusta, ¿no? Porque eh, cuando comenzaba esta esta rivalidad ¿no? de y y AW, NXT sí que apostaba por traer más a luchadores consolidados del main roster. Lo vimos en su momento con Sasha Banks y Bailey. Eh, y últimamente la, lo que veo que está haciendo muy bien NXT es eh, apostar por ese talento joven, ¿no? Mm -hmm. Aunque no sean regulares en televisión, como eh, regulares me refiero, que, que, que no, son, no son tan habituales como, como personas sentadas en el roster. Bronson Reed, eh, Isaiah Scott, eh, Jake Atlas, ¿no? Eh, es que, es que tiene una profundidad de roster, tiene un fondo de armario en XT, Sí, es, es brutal. Tremendo. Mm. Es tremendo. Es brutal. Eh, y lo, lo dice Javier y es cierto, ¿no? Vivens es una joya de manager que no ha tenido suerte y que no ha tenido sus momentos, ¿no? Eh, a mí me ha pasado un poco con... Le pusieron con esa fatídica pareja de, de Indusher que acabó saliendo mal, ¿no? Lo siguiente de mal. Y fue sí, una pena. Es. Y ahora a ver qué hacen con Tyler Rust. Eh, me parece también bastante interesante el, el, el luchador, ¿no? Lo que pueda hacer. Entonces, veremos veremos qué ocurre. ¿Qué, de, ¿Qué es de lo que más ganas tienes en este NXT? Porque también quiero comentar algo un poquito de All Elite. Eh, tenemos eh, Dusty Classic. Mira, voy, voy a, a decirle a la gente la cartelera. Mira, tenemos la aparición de, de Edge que ya lo hemos comentado en el un poquito por encima y también en el podcast del día de hoy. Santos Escobar contra Kurt Stallion por el título de peso crucero. Tenemos a Andis Pio de Dera contra Tommaso Champa y Timothy Thatcher en, en, las, en los cuartos de final del Dusty Roadster Team Classic. Tenemos a Lucho Ghost Party contra el Legado del Fantasma, duelo de latinoamericanos en este, en este caso, eh, también en los cuartos de final. Tenemos a Dakota mm. Kai y Raquel González contra el Team Ninja. Kaiden Carter contra Casey Catanzaro. ¿Con qué te quedas de todo esto? Porque menudo Menudo menú. Menudo menú. Yo, pero mira, eh, hemos hablado de los jóvenes talentos y del fondo de armario de NXT, pero en este episodio me voy a quedar con la aparición estelar de Edge, el jugador del Royal Rumble 2021. ¿Por qué? Porque creo que, que la incorporación de Edge, aunque sea One Night Only a NXT, será muy interesante para, para ver cómo, cómo se comporta la audiencia, ¿no? ¿Qué tipo de audiencia atrae Edge a NXT? Eh, atraerá a esa famosa horquilla de eh, 1849, eh, NXT verá ampliar su audiencia, como los números que se podrán sacar, no? el análisis que se podrá sacar de, de las masas, del tipo de, de audiencia que trae Edge, ¿no? creo que eso será para mí lo más interesante y, y, y ojo, que, ¿cuál es el rol que, que tomará uh -huh. eh, esta noche? Que eso, eso mm, de momento no tenemos ni idea, pero no. claro, como, como retador a cualquier campeonato. De, de WWE, tal y como hizo Charlotte Flair con Raya Riley el año pasado pues se puede formar algún eh, intercambio interesa interesante con Finn valor que no va a ser el rumbo que tuve para WrestleMania mm -hmm. pero será muy interesante al menos en alguna promo o algún intercambio verbal que puedan tener esta noche. Tiene, tiene muy buena pinta. ¿eh? Yo me voy a quedar sí. me voy a quedar con, con ese Dakota Kai Raquel González contra Casey Catanzaro y Kaiden Carter, porque eh, el Team Ninja sorprendió a todo el mundo ganando en primera ronda y, y parece que ahora van eh, a un buen ritmo y que podrían ser un equipo interesante, parece que tenían planes para ellas de convertirlas en Hills, creo que no sería adecuado, eh, a mi parecer. Porque son naturales baby faces, sobre todo Casey Catanzaro. Es imposible no querer a Casey Catanzaro por lo que hace en el ring. Y, y yo me quedaría con ese combate, más allá ¿eh? de, de todo lo demás. Pero me interesa también muchísimo el Santos Escobar contra Kurt Stallion. Creo que puede ser el, el sleeper de la noche. Eh, Brandon nos dice que con el Dusty Road eh, resurgió la división TAC. Sí, estoy de acuerdo, cada año lo hacen y cada año pues luego eh, se pasa desapercibida de nuevo otra vez. Y, y es el cuento de nunca acabar, también lo dice Daniel, luego llegan al main roster y pozo, pero bueno, es que eso ya ahí ya eh, no pueden hacer mucho los creativos de NXT porque al fin y Oye. al cabo se van de... Dime. Chicos, ¿creéis que, que aparecerá Carrion Cross en este combate entre Kurt Stallion y Santos Escobar? Es una pregunta súper interesante, ¿eh? Es la pregunta que hacía justo antes de que llegases porque... Es que nadie se esperaba, ¿no? Un poco esto. A mí me sorprendió ver la carta de. Esa... ¿Qué está pasando, no? Santos Escobar se reía como diciendo: Yo no he atacado a nadie. Parecía que lo decía de verdad. Entonces, ¿quién ha atacado sí. a, a Kurt Stallion? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver con, eh, Carrion Cross? Me interesa muchísimo esa historia. Es muy interesante. Y es que nos han salido por la tangente y no sabemos por dónde nos va a sorprender este bueno de Carrion Cross, que hasta que obtenga esta oportunidad titular. Está teniendo un, un, un rol bastante pues eh, sorprendente en el Midcard porque es que no, no lo hemos visto vender ninguno. No, y, y además es, es como, como para bien, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Es algo que, 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 que me gusta personalmente. O sea, eh, daba la sensación, ¿no? De que había <coughs> como como... A, un juego extraño, ¿no? Con Carron Cross que tenía que estar obligatoriamente en el main roster y, y oye, y, o sea, en el main roster, en la main card, ¿no? En, en el top de la compañía. Y, y parece que ha encontrado también su sitio y que también tiene cosas a decir interesantes, lo que tuvo con Damian Priest y demás. Puede estar bastante bien. Eh, sí. Te voy a preguntar, a ver, antes de nada, la última pregunta de Nextilla, pasamos directamente a Ole nos decía, nos dice Javier, es muy pronto para que Cross recupere el campeonato y se tiene que enfrentar a alguien de peso en el takeover. Yo también lo creo, rival de transición. Sí. Y adelante, ¿no? Eh, y no sabemos quién puede ser, pero todo parece indicar que algo que va a tener con Santos Escobar, o por lo menos algo que ver con Santos Escobar. Así que eso lo tenemos por un lado, y ahora tenemos NXT, perdón, All Elite Wrestling Beach Break. Eh, ojito cuidado, eh. Ojito cuidado. La boda de Penélope Ford y Kip Sabian, que sale Kip Sabian esta misma tarde a decir que quiere, ser, que quiere una boda legítima. Que él va a casarse de verdad, que quería que estuviesen sus padres, pero por cosas de la vida no van a poder estar. Y que quiere una boda legítima. Que espera a la gente que haya locuras, peripecias, pero que no. Que él quiere su boda. Bueno, pues la boda la tendrás y también tendrás sus peripecias, seguro. Zander Rosa contra Britt Baker. Kenny Omega y los Good Brothers contra John Moxley, Pac y Ray Phoenix. Lance Archer y Eddie Kingston en un lumberjack match. Matt Hardy, Hangman, Adam Page contra Chaos Project. <laughs> Más allá del, del gran combate de la noche, que es ese Hangman Page <laughs> Hardy contra Chaos Project. ¿Con quién os quedáis? Eh, Daniel eh, dice: eh, Hardy, Hangman, ojito, ojito, cuidado. Sí, sí, ojito, cuidado porque se va a enfrentar a un equipazo. ¿eh? Madre mía. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la cartelera de Beach Break? Yo creo que, que IW puede hacer historia esta noche, pero no por la cartera, sino por el segmento de la boda de Keith Sabian y Penelope Ford. Porque, ¿qué segmentos de boda han salido bien en el mundo del wrestling? O sea, Ninguno. Esta noche, yo creo que tienen eh, la oportunidad de quitar una espinita a los fanáticos, de, de, de hacer un finalmente un buen segmento de boda, ¿no? Pero, pero claro, es que eso es subjetivo. ¿Qué consideramos como un buen segmento? Mira, yo con que miro se quite las esposas y, 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 y se cargue a Gibbs Savian y, 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 y se cargue a Chuck Taylor. Bueno, eh, ahora eh, Charles sí, Taylor, sí. ¿no? Con eso ya me daría por convencido ya para, para tres años, ¿no? Y, y ojalá hagan un, un segmento interesante. Luego también tenemos el Thunder Rosa contra Britt Baker, que ojo, ¿eh? Ojo que si les dan tiempo, si les dan un, un spot en la cartelera adecuado, puede ser un combate, que el combate que finalmente pues acerque a la división femenina de IW donde solía estar. Y tampoco olvidemos que, eh, que probablemente un, tengamos más anuncios de este torneo de mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, probablemente esta noche, perdón que estoy repitiendo mucho probablemente, pero sí, esta noche veamos y obtengamos más información de, de los brackets, de cuándo tomará lugar este torneo, porque si la, retaro, la retadora de Hikaru Shida eh, sale... Para, para Revolution, se tienen que poner ya las pilas porque el mm. Paper View está ya a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Eh, más allá de eso, pues eh, la Battle Royale por equipos sí. eh, también puede dar un debate interesante sobre quiénes serán los retadores de los John Bucks en Revolution. Apostamos por los Good Brothers y avanzamos esta historia eh, de The Elite. Esta colaboración con Impact Wrestling o damos oportunidades a los jóvenes talentos como John Silver y Alex Reynolds, que desde eh, hace meses están Uber, uh -huh. como, como lo como, vamos uh, increíble, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sin duda. Eh, la gente, bueno, Esbel nos dice la última boda acabó en homicidio. Eh, <laughs> En, en casi homicidio. En, en casi homicidio. ¿eh? Johnny Bravo está vivo, ¿no? Las últimas informaciones que tenemos es que está vivo y que quien le atacó fue Taya Valkyrie, que ahora mismo está en la cárcel, en principio, o de Jacksonville Igual. o de Orlando. <laughs> que era lo que dijeron, ¿no? Para, para decir que, que talla Valkyrie o se iba a lelito o se iba a NXT. <laughs> um, entonces, pues bueno, ahí, ahí está. Um, ¿Qué más tiene por aquí la gente? El Miro versus Cassidy en Revolution está cantado. ¿Tú lo ves? Eh, ¿Por qué no, verdad? Sería un buen combate. Es una manera de mantener a, a Cassidy en cartelera. Ha sido habitual en los últimos pay-per-views. De hecho, desde Revolution el año pasado, creo que, que ha estado siempre en todas las carteleras. Recordemos que en Revolution. Tuvimos ese combate contra eh, pack que fue muy mm, bueno. Wow, brutal. Y, y siempre ha sido habitual en las carteleras y nunca ha decepcionado, a pesar de este combate que tuvo contra Chris Jericho, el Mimosa Mayhem. Eh, fuera de eso, no, nunca ha decepcionado Cassidy. Si le dan este spot contra Miro, será una, una, un combate de estilos muy interesante, pero también muy complicado de buquear, porque ¿dónde dejas a Orange Cassidy y dónde dejas a Miro? Claro. Sí, sí. Es muy, es muy, difícil y además eh, ahora eh, ha pasado como un segundo plano. Ahora es casi que no me parece mal mm. eh, y creo que todo me el mundo tiene sobresaturar que saturar el Exacto. personaje. Exacto. Sí, creo que todo el mundo tiene que tener su momento, ¿verdad? Y que sí. cada uno pues tiene que. Oye, tuvo su feudo de 16 semanas con con Chris Jericho, mm. que era un feudo muy importante, un feudo muy interesante. Pues pasemos a otra cosa, ¿no? Sí. Eh, me, no me parece mal el buqueo en este sentido. Eh, nos dice también la gente. Brandon nos decía: Rosa vs Baker debería ser una lucha number one contender. El problema que hay aquí, Brandon, es que como ya van a tener ese torneo para decidir al number one o a la number one contender, no van a colocar otra lucha entre medio porque ya sabéis que eso tiene un combate de 10 minutos cada semana. Sí, y, y una cosa, eh, yo creo que ni, ni Rosa ni Baker necesitan ningún torneo, ni ningún no. combate, o sea, eh, con la oportunidad en juego. Porque ellas con la credibilidad que tienen pueden aspirar en cualquier momento si la historia eh, lo, lo le da bien ¿no? Eh, no necesitarían porque ellas pueden aspirar uh, tienen estatus y tienen credibilidad suficiente y en cualquier momento que las necesiten pues pueden Meterlo en la órbita titular o cualquiera de las dos. No me preguntes por qué, pero ahora cada vez que digo o alguien o, eh, o oigo decir eh, aspirar, pienso en la aspiradora de los Teletubbies, tío. No pregunto. No sé por qué. No sé por qué. O sea, el otro día hice una comparación con que podía ser el sol de los Teletubbies y ya a partir de ahí ya pues se me ha quedado. O sea, no preguntéis. Es increíble. Que alguien haga, que alguien haga el meme de, de la cabeza de Alex como el sol de los Teletubbies, por favor. Es que es, incre es increíble cómo es la mente humana, ¿eh? de verdad. Cada, cada, cada uno se va por, por, por los derroteros que quiere, pero en fin. Eh, veremos qué pasa. Da Daniel decía que es meterse en un berejenal ¿eh? el tema de, de Casi Dio Miro. Y yo creo que, está, que sí. estamos de acuerdo. Es meterse en un follón, pero tendría que ser Miro el victorioso. Um, sí. Es necesario ese meme, dice JM. <laughs> um, ¿Qué más tenía por aquí? Por cierto, dice lo de la aspiradora de los teletavis lo dije yo ayer en referencia a la cocaína en los 80 y los 90. Ah, también es verdad, tú también lo dijiste Diego. Es que yo el otro día en un podcast dije que, que la, la victoria de Edge era como el sol de los teletavis. O sea, fíjate. Que, que por cierto, hablando de, de, de cocaína en los 80 y los 90, hay un episodio de Dark Side of the Ring. Cocaine and Cowboy sí. Boots creo que es. Buenísimo, si queréis echarle un vistazo, ahí tenéis para, para dar y tomar. <laughs> eh, Svelt eh, nos pregunta: si alguien lo hace, lo pones de foto de perfil en Twitter una semana. Eh, no, no, pero, pero, lo, lo, pongo, pero lo, lo pongo como, como tweet eh, fijado, una semana, va, porque ponerlo como, como foto de, de esto, no. <risa> <risa> que, que todos los teletubbies seamos cada uno. De, 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 de la o sea de, de cada uno de los invitados claro, de, fanales, de último hombre en pie persona. claro efectivamente cada uno, cada uno los claro exacto Me he el rojo foto de perfil ya veremos ya veremos depende depende de si eso se hace o no ya veremos lo dejo en standby <laughs> <laughs> eh, eso eso es sí, eh, eh, en el podcast, en el el es de Rafa fue que dijiste lo del sol. Sí, efectivamente, lo dije cuando hablaba de hecho. Sí, es que madre mía. Eh, y que cada invitado lo use también. Oye, eh, adelante, ¿eh? yo me apunto. Si eso es así, me apunto. Eh, hablaba la gente también eh, de Keep Sabian. por ejemplo. Daniel, arriba, más arriba, decía que Keep Sabian tiene un gimmick que debe cambiar de, ya de ya. Bueno, yo creo que debe cambiar de, de, de ser humano, ¿no? ¿Keep no, no tiene gimmick. No, no tiene o sea, gimmick. No, en general. O sea, ¿quién es Keep Sabian, no? No sé. O sea. Le mmm. gusta Harry Potter, tiene un pase. Sí, bueno, y es streamer, que eso ya lo sabemos. Pero ya está, ¿no? Quiero decir, ni, ni es un buen luchador, ni es un buen personaje, es que no sé, no sé. O sea, realmente, re... Penélope Ford tampoco tiene nada, no sé, es que es como una, como una familia extraña, ¿no? Eh, que están ahí, están bien, ¿no? Pero, Los bueno, sin gimmicks. Sí, sí, están, están ahí perdidos, ¿no? Y tampoco creo que tengan... A relevancia suficiente como para hacer algo medianamente interesante, ni siquiera con Miro ni con nadie, ¿no? Entonces no sé, no sé qué deciros, no sé qué deciros. Pero bueno, eh, ¿qué más teníamos por ahí? Lo que tú, lo que tú comentabas, que es súper interesante, ¿no? ¿Los Good Brothers están confirmados que van a participar en esa, en esa Battle Royale? Eh, no, pero si ganan los John Bucks podrán elegir su rival. <laughs> es verdad. Y, y ellos dieron a entender en el último episodio, en el, en el post-match, que... De ganar ellos irían a por los Good Brothers. Uh -huh. sí, sí, es verdad. Eh, por cierto, FABG dice: ellos son pareja en la realidad? Sí, ellos son pareja en la realidad. Y JM, pregunta de NXT of Topic ahora, ¿por quién van esta noche? Thatcher y Champa o Andy Yo diría Andy Dispute no sé tú, Miguel. Es que se puede explotar una una victoria de Anisputeera con, con la rivalidad de Thatcher y Champa. Uh -huh. Sí, y al revés también, ¿eh? Se puede explotar ese también. equipo raro. Ese equipo raro que tanto le gusta a NXT, ¿eh? Samoa Joe y Finn Balor, eh, Matt Riddle y Pit Dan Les encanta, ¿Sí? ¿eh? Les encanta, ¿eh? eh Buena yo... esa, no había caído. Sí, sí, les, les gusta muchísimo. Alistair Black y Ricochet. <laughs> que de hecho ganaron Valor y, y Samoa, ¿verdad? El primer año. Sí, ¿no? To -todos, todos los que te he dicho han ganado. Eh, fin Balor claro, sí, sí. y Samoa Joe, Ricochet y Alistair Black. Eh... Pues también, eh, todos, eh, los bros del web. Ojo con eso. Con lo cual, con lo cual pues bueno, ahí está, ahí está. el, eh, ¿Cómo le gusta a la WWE meter a luchadores importantes de la, de la Midcard que no tienen su espacio y meterlos ahí? Yo, por ejemplo, me hubiese, me hubiese gustado muchísimo y creo que hubiese sido un momento perfecto para meter en este Dusty Classic a, a, a Cameron Grimes con Dexter Loomis, que son dos luchadores típicos de la WWE en este sentido que no tienen nada que hacer, pues los metemos aquí, equipo por parejas y adelante, ¿no? Y es y que... tienen historia en común. Por eso, lo que pasa es que pues, se lesionó Cameron Grimes. Y finalmente no lo hemos podido ver. Pero pero que podría haber sido interesante también. Y, y lo que comentábamos de saldrá Cody a entregar el premio. Bueno, da igual el premio que haya José, saldrá Cody siempre. Independientemente del premio. <laughs> él sale a hacer el, el discurso, el speech, lo recoge y se va y todo. Por cierto. Eh, no sé, no sé si te. Me, me, lo, me lo pasaste tú. No lo sé. No lo sé. Creo que fue. Creo que fue Mark en una sobremesa del podcast. Creo que fue del lunes. Eh, no recordaba. Ese, ese combate que tiene Cody en creo que fue en Los Late in Revolution que sale la banda a cantar su canción. Horrible, horrible. Dios. Horrible. Fue en Revolution el año pasado, en su combate Dios. contra MJF. Ese, eso, eso. Dios de mi vida. Dios. Yo tengo, tengo un colega que estuvo en directo en el show. No me lo creo. Y me dijo, y me dijo que el directo fue espectacular y que se escuchaba tremendo. ¿Qué dices? Te lo juro. De hecho, todos eh, estábamos comentándolo por el, por el grupo de, eh, de colegas que teníamos y, y nos estábamos todos riendo de lo ridículo Madre que estaba mía. siendo. Y dijo mi colega, cuando leí yo los mensajes después en el hotel, dijo, pues en directo eso fue brutal. O sea, wow. se escuchó como un concierto. Fue... El... Sí, sí, o sea. Madre mía, el, el, el. Las copas iría, iría un poco también, te digo, la cerveza. La cerveza es barata. Sí, es eh, barata. El hombre, el hombre ese mete, mete gallos al estilo de, de Manel Navarro, just do it for your lover, y. <laughs> y tío, y mete el gallo y encima le dice a la gente, come on! Pero, come on, qué? Come on, qué? Por favor, respétate, respétate. Bueno, ahora sale con el tema de Snoop Dogg. Sí, bueno, eh, también tela, también te ¿eh? Madre mía, es que se junta con los mejores cantantes y mejores luchadores, ¿eh? <risa> <risa> que es increíble. hecho que... lo mismo Damien Priest con Bad Bunny en tema de. Oye, pues, eh, oye, pues no lo había pensado y podría ser fantástico, ¿eh? Yo me animo, yo me... Además Bad Bunny, o sea, es que es increíble lo que hace en este caso la WWE, ¿eh? porque. Es que con eh, este tipo de cosas las hace fantásticamente bien. O sea, sí. no, nos podemos quejar de muchas cosas, pero este tipo de cosas las hace a las mil maravillas. Bad Bunny, que es un tipo que tiene más seguidores en Twitter, en Instagram, en todos los lados, que literalmente la WWE, que mm. la WWE siempre se jacta de tener más que la NBA, que la NFL. Pues bueno, San Benito tiene más que ellos, ¿no? Y, mm. y es increíble porque el tío... Está contentísimo de participar, le encanta, es un sueño de pequeño. Ha publicado tres o cuatro vídeos y ves los vídeos en Instagram y tienen nueve millones de reproducciones. A mí lo que me gusta del tema de Bad Bunny es: uno, que Bad Bunny es un smark. o sea, le encanta sí. el, el wrestling. Sí, sí. De hecho, estoy esperando el tuit de Dave Melser diciendo: Bad Bunny ha sido un suscriptor del Wrestling Observer de toda la vida. Sí. Eh, dos, que la, eh, que la historia se siente muy orgánica. Ojo, sí, eh, sí, sí, que lo sí, sí, sí. hicieron muy bien en ese Muy bien. Mm -hmm. Y tres, eh, ojo, poca broma, al selling que tiene Bad Bunny, eh. Que cuando hizo, cuando hizo ese crossbody, se fue hacia hacia el backstage sí, todo el dolorido. rato con las costillas. Sí, ojo, sí, sí. Cuidado con eso, eh. Pero eso, con eso. Eso, eso es cancha, eh. Eso es verse el producto. Sí, sí, sí. Okay. Porque ahora llega, yo que sé, Cindy Lauper en WrestleMania 1 y tiene que hacer un bump. Y evidentemente la señora, pues, <laughs> se va a su casa tranquila. ¿Sabes? Y ya está. Y no pasa nada. Pero... Pero. le revienta a un tío el disco de platino en la cara. Claro, la lo, lo que sea. Si yo creo que es, es que es beneficioso para, la, para, para todo el mundo. Para todo el mundo. Yo es lo que te digo. O sea, cuatro vídeos lo multiplicas por nueve millones de reproducciones. Hostia puta, tío. Es, es que es increíble. Es increíble. O sea, ¿cuándo vas a conseguir tú que cualquier vídeo de cualquier cosa que hagas tenga nueve millones de reproducciones? Es que no es ni sí. medio normal. Es increíble. Eh... Yo no lo pondría a meter, yo no lo pondría a pelear, ¿no? Que es lo que he comentado hoy en el podcast. No lo pondría a pelear, pero sí lo pondría perfectamente como el manager de Demian de Price, por ejemplo. Te lo compro. Es que adelante con ello, ¿no? Es que por lo que vimos el lunes fue beneficioso para todos. Y además, no, la, no sé si has visto la foto de Bad Bunny, con, bueno, las pintas de Bad Bunny. Eso va a empezar. Sí. En una habitación como de, de Me estoy fumando tres porros, literalmente. <laughs> Por... Puso, puso mi colega eh, un tuit el otro día. Estábamos viendo Royal Rumble y salió. Es que justo eh, cuando se metió Bad Bunny de vuelta al backstage, se cruzó con Matt Reader. Sí, sí, sí. Y puso, puso a mi colega: Los petardos que se han fumado en backstage bah. se huelen desde aquí, en la de Henares. Impresionante. O sea, sí, imagínate sí. ese dúo: eh, Matt Reader y, no, y bueno. Bad Bunny. Eh. Bueno, sí, sí. Bueno, la... la que se puede montar en backstage. <laughs> A, a, a Bad Bunny solo le falta pues hacer equipo con, con Jeff Hardy pues como Jeff Hardy está haciendo equipo con todo el mundo pues que haga equipo también con Bad Bunny y ya está y, los, y ya estamos todos ¿no? es increíble no pero me, me, me parece muy interesante la verdad ¿eh? yo creo que puede estar muy bien y la pregunta que no hemos contestado es la pregunta de lo de, de lo de la Battle Royale esta que vamos a tener para ser number one contender lo dejaron bastante claro yo no estoy no estoy tan seguro de que vayan a apretar el gatillo con que con que acabe ganando los Young Bucks ¿eh? que podría ser y tendría todo el sentido del mundo y a mí me gustaría personalmente pero no no estoy convencido yo de que pueda pasar mira es que a ver yo vería argumentos a favor y en contra de la decisión de que ganen los Bucks por un lado qué sentido tiene que ganen los Bucks una Battle Royale contra todo el talento emergente de la división por parejas sí es que, en... a ver, han, han estado en un segundo plano todo este primer año de IW han dado oportunidades al talento joven y ya es cierto de que ya era hora de que apostaran un poquito, ya no solo por ellos, sino por, pues, por el reinado, ¿no? Y, y qué combate más grande puede tener el reinado ahora mismo que contra Gallows y Anderson, campeones mm. de otra compañía, que no estamos hablando tampoco de una indie cualquiera, estamos hablando de Impact Wrestling, que a pesar del meme sigue siendo Impact Wrestling. Sí, sí. Pero claro, es que también me daría pena, ¿no? Que, 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 por ejemplo, que Silver y Reynolds se perdieran un pay per view tan importante como Revolution y un combate tan importante que sería contra los John Bugs. Entonces, pero es que claro, si lo piensas, el año pasado Revolution tuvo ese combate entre los Bugs y Kenny Omega y Hartman Page. A lo mejor este año quieren hacer lo mismo. No te digo que un combate de, de 200 estrellas, pero a lo mejor este año quieren decir, pues venga, vamos a dar otro combate. Candidato a combate del año, ¿no? Contra los Good Brothers. Es que también lo veo factible, ¿no? Entonces, no sé, es el combate que más incertidumbre me genera la cartelera, en el buen sentido, de que mola que haya un final abierto. Que también me está pasando esto con el Dusty Classic Tennessee, que, que mola, que, que no sea tan eh, predecible. Mm -hmm. Entonces, en ese sentido, EW puede hacer algo muy interesante con la Battle Royale y. Tengamos en cuenta que Hidalgo buquea muy bien las Battle Royals, que dentro de las Battle Royals se ven diferentes historias, eh, comienzan otras nuevas, como vimos también eh, hace. no sé cuál fue la última Battle Royal que claro. tuvieron ese cariño, Wardlow y Jake Hager y todo eso, desembocó a la historia con el inner circle, ¿no? Entonces va a estar muy guay, va a estar muy guay. Yo tengo mm. muchas ganas por ese combate en particular. Sí. sí. Eh, José dice Jeff, Riddle <coughs> y Bat Bunny el trío fumeta. Correcto. <laughs> Eh, Quedarían demasiado a Uber si gana la Battle Royale. Puede ser, puede ser. A mí. Eh, Tú decías que te gustaban mucho los buqueos. Yo ha habido algún buqueo de alguna Battle Royale tipo Casino. Eh, la que ganó Brian Cage. No me acabo de convencer demasiado con ese bump al inicio de, de Darby Allin que luego ya se quedó en nada. Eh, pero sí que es cierto que hacen, en líneas generales, se hacen las cosas bien, ¿no? Y tengo mucha curiosidad por ver ese gran combate de la noche, que es eh, Mox Pack y, y Fénix y contra Kenny Omega los Good Brothers, ¿no? Eso sí que puede ser apoteósico, ¿no? Porque John Moxley está literalmente eh, picando la puerta de Kenny Omega, van, van a tener un enfrentamiento seguro que va a ser la revancha de ese combate y yo era una revancha que personalmente quería ver y todo apunta a que la vamos a tener, ¿no? Yo creo que es inmejorable la, ahora mismo la situación en la que está Ole' Elite. Sí, antes de ello, perdón, eh, yo creo que los nuevos rascas de W deberían de ser, como dice eh, José, Jeff Riddle y. <laughs> Danny. Eh, sí. Sobre el main event, es que, es que nos han puesto toda la carne en el asador. Y es un combate que te podría vender perfectamente un pay-per-view. Nos lo han puesto aquí en un semanal. Y es en plan de. Es que es tremendo, ¿no? Tienes a Fénix, que Fénix, lo hemos dicho ya en el podcast, es fácilmente top 10 luchadores, mejor luchadores del mundo. Top 5, te podría decir. Tienes a John Moxley, que es la mayor estrella que tiene AEW, diría incluso, más, más, más importante y más magnética que, que Kenny Omega. Sí. Tienes a Pac, que, que es eh, un gran. Eh, un gran querido, ¿no? Por esos, por esa fanática, fanaticada hardcore que tiene AEW. Luego tienes a, a los Will Brothers y a Kenny Omega. Es que. Y, el cóctel perfecto. Sí, está realmente. Realmente interesante. Yo creo que, que tiene muy buena pinta. Además, estoy revisando por aquí un poco la, la cartelera. Y, y la verdad es que tiene. Tiene, vamos, una pinta espectacular, ¿no? Y veremos también qué sale de ahí, como decíamos, de. De, de la boda, que también puede tener algo, algo muy interesante. Eh, mm. Veremos que sale ha de Hammer Adam Page con, con Matt Hardy, que a Hammer Adam Page le hablan. Bueno, todo el mundo le habla a, a Hammer Adam Page. Eh, yo creo que está esperando su momento para que Kenny Omega se deshaga por segunda vez de John Moxley y quizá poder ascender mm. cuando se evolucione un poquito la historia, que podría ser algo interesante. Y nada, en general yo creo que va a ser una, una muy buena noche. Y, sí. y lo que es cierto es que lo vamos a comentar eh, tú y yo mañana en Último hombre en pie con un análisis eh, muchísimo más eh, imparcial y muchísimo menos jocoso. Sí, con... es, que, es, que, es que Twitch está para eso. Que o sea, está para... para eh... Sí, sí, sí la, para la el jugueteo. El, cancaneo. el jugueteo, sí, sí, sí. El jugueteo. Sí, sí, el, la, la barra. Es la barra. Sí, sí, sí. Que Aquí... si la gente escuchara nuestras conversaciones después del podcast, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso se podría hacer un especial para mecenas, ¿eh? <laughs> Ojo, último hombre en pie, After Hours. Sí, último hombre en pie, eh, eh, Raw. <laughs> ¿Sabes? Sin filtros. Último <laughs> hombre en pie, Underground. <laughs> Eh, ¿Tú te acuerdas de Raw Dark? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo vendían como una hora super edgy, súper...? Bueno, bueno, que yo me acuerdo que. que, que... Attitude era 2.0. Sí, 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 sí. Y, y luego terminó siendo eh, un Raw normal con las luces. Eh... ¿Todo negro? ¿Todo negro? Y ya está, luego eso evolucionó a, a Round Underground meses después, sí, sí. y, y Round Underground está en el olvido. Uh -huh. Bueno, bueno, tampoco se me va a olvidar esa esa gran promo de todos los McMahon diciendo que <laughs> We hear you, sí. we hear you os escuchamos, vamos a cambiar las cosas, ¿no? Y, sí. y pues, pues sí, han cambiado las cosas. A peor. Sí, sí, sí. A Shane Man sí. lo, lo han secuestrado en el sótano del Thunderdome. <laughs> No ha, sal... cerrado, ¿no? no ha salido del language Center lo han cerrado con llave y se ha quedado con las bailarinas del primer episodio y ya desapareció por completo había mucho humo todo el mundo salió Shane McMahon ¿no? Se quedó allí. Con lo cual no sabemos dónde está, qué le habrá pasado. Pero bueno, eh, por terminar ya con, la última, con el último comentario, di nos dice Daniel: eh, Los Good Brothers podrían eliminar a los Young Bucks, no necesariamente ganando la batalla. Creo que esa rivalidad debe macerarse más. Tocarían retadores de transición. Es lo que comentábamos, ¿no? Que podrían o no aparecer, pero da la sensación de que no, porque están en el main event, ¿no? Entonces a lo mejor posiblemente no, no aparezcan. Top Flight eh, tuvo una oportunidad. Bueno, sí, Top Flight podría ser un, uno de los. Como en su momento, Pride Party tuvo una oportunidad. Top Fly podría ser un buen equipo. Lo dicho, chicos, que, que va a ser un, un día estelar, como siempre, estoy convencido de otro más de lucha libre y lo vamos a comentar mañana con el bueno del señor Miguel Uceda en, en Último Hombre en Pie. Oye, Miguel, ha sido un placer tenerte por aquí, sobre todo en este, en este Twitch, ahora que, que volvías de, de tus quehaceres académicos. Y nada, tengo ma... la mochililla todavía. Ahí, así me gusta, así me gusta. Y nada, <laughs> mañana, mañana más y mejor, a ver qué nos cuentan. Mañana más y mejor, chicos. Muchas gracias por tenerme aquí. Chicos, eh, vamos a hacerle a alguien una ride. ¿A quién lo veis o no? O, o directamente nos vamos. Eh, para casa. Vamos a ver, voy a, voy a ver si hay alguien medianamente interesante a quien le podamos hacer una ride. No sé si tú tienes a alguien en mente, Miguel. Yo no tengo a nadie, sinceramente, la verdad. ¿Quién está ahora mismo? ¿Algún indie? ¿Algún luchador tipo.? Vamos a mirar, vamos a mirar. Grande Miguel, Uy, sí. gran charla, gran, grandes Porman, por estar aquí un día más. Voy a mirar a ver qué, qué nos cuentan por aquí. <laughs> Vamos a ver. Voy a poner en explorar luchas y a ver qué surge, ¿no? Porque una vez eh, le hicimos a uno que era un luchador indie que se llamaba el Capitán Sexy. Y, y nos, <laughs> casi nos la lían parda, eh. Te lo me digo. puso mi colega Javi un vídeo suyo entrando en Progress. <laughs> en Progress no, en, en creo que fue en OTT. No me acuerdo en qué indie fue. Sí. Entrando con, con un temazo con, con África de Toto. Madre este mía. Este luchador. Madre Espectacular. Mía. Qué temazo, ¿eh? Creo, creo que era el Capitán Sexy. No, no recuerdo quién. Creo, creo que sí. Era, tiene tenía que ser el Capitán Sexy, hombre. Tiene que ser el Capitán Sexy. Literalmente no hay nadie a quien hacerle una promo. O sea, no... Una raid. O sea, no... Es que no hay nadie. No. Hay una chica aquí que... que... Porque no, es que, vamos, no creo que esté hablando de lucha libre, aunque ponga luchas. No tiene pinta de que esté hablando de lucha libre. Pues tírale a Ibai mismo, yo qué sé. Nah. No, a Ibai no, a Ibai no, hombre, a Ibai no. Que, que es... tiene mucha gente ya. Hay uno, hay, hay uno con bin ruso. ¿Quién está con bin <laughs> <ser un> ruso? Tiene cero bin ruso. ¿Quién está con bin ruso? Por Dios. Estoy intentando mirar a ver quién está en, quién nariz está con Vin Russo para hacerle esa. Nada, chicos, que no, no hay nadie, no hay nadie interesante. Pues nada, mañana nos vemos en, en Último Hombre en Pie. Chavales, Raitavin Russo. Pero a ver, a ver, ¿cómo que Raitavin ruso? Ponedme, poned. Ponedme, ponedme el usuario. Ponedme el usuario, por favor. A ver, Vin Russo, voy a buscarlo. Madre mía. No me. Que sí, que está Vince Russo en directo, pues a Vince Russo. Hombre, sí. le, le tenemos que hacer una raid a Vince Russo que nos, que nos buquee un combate o algo. <laughs> Todos escribiendo en, en A Vince Russo que, que mande un salpito a último hombre en pie sí, o algo. Decirle, please, can you say hello to último hombre en pie? <laughs> Por favor, y que, y que nos buquee un, un, un título o algo. Hostia, además, eh, lo estoy viendo aquí y tiene literalmente el, el micrófono aquí. ¿Dónde? Aquí, es aquí. Que no te aquí, veo. aquí, aquí, aquí. Aquí, en el ojo, en el ojo. En el ojo, Cuando el ojo. me quiera... Ah, vale, cuando me quiera cargar la imagen de... <coughs> sí, eh, buen... En el ojo, vale, ya lo veo, ya lo veo. <laughs> buen, buen buqueo, buen buqueo, mejor campeón mundial. Eh, increíble. Vin vale. Russo, vamos para allá con Vin Russo, chicos. Un placer, como siempre. Hasta luego. Y ahora, ahora, como siempre, sigo hablando, por si acaso, porque realmente no tengo absolutamente ni idea de cuándo se para esto. Con lo cual, yo sigo hablando a la gente del chat. Gracias por todo. Estupendo. Me pone que cero espectadores están listos para, un, para una raid. Pues vamos para allá. No sé quién es bien vale. ruso. Ya se ha cortado. ¿Ya? Perfecto. Ya está, ya está.